Ahora sí, a los 12 minutos, pueblo argentino, hay situación complicada para Capogrosso. Le va a pegar a Ruiti. Nadie se la saca a Riquelme, por el chanfle por afuera, ¿no? Se la va a mover cortita a Ruiti, allí va Riquelme, chanfle por afuera, ¡Riquelme! Riquelme, viva el fútbol, el nombre del fútbol, Juan Román Riquelme, la colgó en un ángulo, hizo todo lo que no iban a pensar los otros, acomodó, la tocó, la movió, la dejó allá arriba, nada que hacer para Capogrosso, que se movió, gana Boca, y con este resultado se mete en la final de la Copa Argentina, Boca 1, Deportivo Merlo 0, los 12 minutos y medio, Juan Román Riquelme, el autor del gol. Viste que aunque el árbitro le haya acordado, una chance clara, magnífica, Boca es igual de peligrosa. Magnífico tiro de Riquelme. Enorme jugador, ¿eh? El mejor futbolista argentino de hoy. Con esa calidad, con esa clase. Con esa comba y con ese festejo. Conti en el área, espera. Blanco en el área, espera. Lázaro en el área. La pelota viene para Oswaldo Blanco. Allí va el colombiano. El hombre de Cartagena mete para el zurdazo de Friedrich. ¡Gol! Heroico Friedrich, el héroe del zurdazo y a cobrar. Empata el Deportivo Merlo a los 45 minutos. El abrazo interminable, quizá el gol de la historia del Deportivo Merlo. El zurdazo de Friedrich. Ahora Boca Juniors 1, Deportivo Merlo 1. A los 45 minutos del segundo tiempo, Friedrich, Alejandro Friedrich, el autor del gol. Que tiene ribetes épicos de hazaña, pero qué justicia total en la nochecita de Catamarca. ¿A quién le queda? Al recién ingresado, Osvaldo Blanco. Almada acá tiene la chance del tiro, fíjese, pero opta por la zurda de Friedrich. Un gran tiro, la pena la alcanza a tocar apenas Sosa, así como Merlo, con un tiro de Friedrich, eliminó a Tigre. Ojo, llega esta ojo. Gran chance de los penales, señores. Ojo, en el banco de Merlo. Sí, le tiraron un botellazo al arquero suplente de Antoni. Y se metió en la cancha Ferraresi, a ver. El primero será del conjunto de Merlo, del Deportivo Merlo. Va Marías Conti. Va Conti. La imagen del arquero Sosa, ese es Conti, el centro delantero proveniente de Vélez. El saludo con su compañero Darío Capogrosso. El primero de la serie, abre la serie de penales en esta definición en busca de la finalísima del Copa Argentina de Fútbol. Le va a pegar esa pelota Conti. Algo le dice el pasar Álvarez al arquero Sebastián Sosa. Incertidumbre. Este estadio que hace un instante explotaba con la expectativa ahora, en su mayoría, lógicamente, de hinchas de Boca esperando. Ahora sí, Conti, parado frente a la pelota. También Sosa, así va Conti. ¡Gol! Gol del Deportivo Merlo. 1-0 en los penales. Arriba Conti, el autor del primero. Buen tiro, elevado, ¿eh? Se quedó casi parado en el medio Sosa, incluyendo un medio movimiento que iba a ejecutar justamente al medio y dio con mucha convicción y violencia. Este chico Conti. Va Román. Así le pide la pelota Riquelme al arquero Darío Capogrosso. Parado frente a la pelota el arquero junto a Juan Román Riquelme acomodando esa pelota. Atajó penales Capogrosso frente a Estudiantes de La Plata. Y de esa vía lo eliminó. Pero quiere sufrir Riquelme. Boca obligado a empatarlo ahora. Así va Riquelme. Ah, lo quiso Roca. No, pero apláudanlo de pie. ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva Riquelme! Por mucho tiempo más, maestro. El señor fútbol dice que ahora Boca Juniors 1, Deportivo Merlo 1 en los penales. De pie, señores. Ese es el emblema del fútbol. Qué futbolista, ¿eh?
explota Catamarca con él. Con suavidad, apenas picándole la pelota. Hay que tener clase para hacer eso, ¿eh? Y también tener una gran dosis de osadía, de valentía, que a Riquelme le sobra. Va Manchot, va Alejandro. Así va Manchot. ¡Manchot! ¡Gol del Deportivo Merlo! 2-1 arriba el conjunto del Coqui Ferraresi. En la serie de penales. Buena ejecución de Manchot. Palo derecho abierto, pie abierto. No ha elegido palo todavía, Sosa. Demasiado dubitativo el arquero. Va Silva. Se prepara el uruguayo Santiago Silva. 2-1 en la serie arriba al Deportivo Merlo. Segundo penal para Boca. Antes marcó Riquelme. Ahora para igualar la serie está obligado Santiago Silva. El encargado de ejecutar el segundo penal para el conjunto de Falcioni. El arquero se llama Darío Capogrosso. Así va a la orden Álvarez. Se adelanta Silva. ¡Gol de Boca! Santiago Silva. 2-2. Se patea a asegurar, salvo Riquelme, que le sobra clase para ofrecer otras cosas. Asegurar Silva. Fuerte, media altura, un palo. Gritan los hinchas de Boca. Parecen haberse metido de vuelta en el clima, en el partido. Baggeri. Baggeri, bien Nacho. A continuación Racing River. Así estaba la gente, expectativa total en todo el país. Así va Baggeri. ¡Baggeri! ¡Gol! Manotazo zurda. La mano izquierda del arquero Sosa no fue suficiente para desviar el remate. La pelota adentro, el Deportivo Merlo está 3-2 arriba. Buen remate arriba. Sosa se estira. Intuye, por cierto, extiende bastante su brazo izquierdo, pero débil resistencia. Muy bien Merlo, las ejecuciones hasta aquí. Va Somoza. 3-2 arriba el Deportivo Merlo. Este coloca, a ver, Capogrosso muy atento, allí va. Somoza. ¡Gol de Boca con suspenso! Mano, palo y adentro, la pelota caminó por la línea del gol. Boca está 3-3, Somoza con respira, respire Leandro, respire. 3-3 estamos en la serie. El más cerca de ser evitado por Capogrosso esta vez. Abriendo el pie, buscando un palo, pero sin tanta violencia. Por eso Capogrosso tirándose pudo haberlo evitado. Va Friedrich, que es el único que repite con respecto al partido frente a Estudiantes. Va Alejandro Friedrich, el héroe en los 90. De zurda empató en los minutos 90. A ver qué pasa con esta. 3-3 estamos. Va Friedrich. ¡Sosa! Y el fútbol tiene estas cosas. ¡Sosa! Enorme respuesta de piernas del arquero uruguayo Sebastián para evitar la caída de su valla. Ahora Boca tiene la gran oportunidad. Seguimos 3-3, pero Boca tiene la gran chance de ponerse 4-3 en el cuarto penal de la serie. El otro impostor, la otra cara de este chico que lo llevó a Merlo a esta definición apretada. Gran respuesta de piernas de Sosa, Y gran fuerza en su mano para ponerle la palma. No lo puede creer Friedrich. Con una gran carga va Mauche, que erró los dos con Olimpo y también con Central. Así va Pablo. Así va Mauche. ¡Mauche! ¡Oh! Otra vez con suspenso, pero Boca acaricia la final. Manotazo de Capogrosso y adentro. De zurda Mauche, arriba Boca, 4-3. Mucho suspenso. Le dio violencia, no le dio dirección. Casi que al medio, Pero iba tan fuerte, tan potente, que no pudo ser parado por Capogrosso. Le toca a Lázaro. Larga carrera de Leandro Lázaro. Si lo ataja Sosa, si lo desperdicia Lázaro, Boca será el finalista de la Copa. Así va. ¡Lázaro! ¡Gol! Adentro, fuerte y al medio, aseguró Leandro. Asegura Lázaro. 4-4 estamos, pero Boca tiene la posibilidad. Tiro potente, sin renunciamientos, con mucha fuerza de Lázaro, venciendo a Sosa. De convertir, Boca, será Boca el finalista. De malograr Caruso, habrá definición de penal. Allí va,
Caruso por la gloria. Gol de Boca, finalista de la Copa Argentina, con suspenso, pero Boca, 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 a lo Boca, 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 otra vez en una final Boca, y siempre Boca. En los tres frentes, en la triple corona, es el sueño del equipo xeneize. Explota el Estadio Bicentenario de Catamarca. Boca le acaba de ganar al Deportivo Merlo por penales. Caruso, el héroe en la definición, 5-4. Boca jugará contra el ganador de Racing y River.